Hoy, en Al Estilo de Paulina Bascal, nos preparamos para la Nochebuena. Le daremos gusto al paladar con una capirotada con crema de rompope y un rico puré de camote. ¿Quieres verte espectacular en la cena navideña? Bueno, pues nuestra especialista te da los mejores consejos para que tu outfit robe miradas. En la cocina prepararemos un delicioso bacalao con el rey de la cumbia en Rumanía. Él es Radu. Como ves, el programa está de agasajo. Acompáñame. Muy buenos días, familia, bienvenidos al Estilo de Paulina Bascal. Este día nuestra cocina se llena de música con el mismísimo Radu. Qué gusto conocerte y verte así en persona. ¡Ay, qué Radu! Guava. Igualmente, muchas gracias. De nada, gracias a ti por apoyarme a llevar lo más hermoso de México, un poco de comida allá en Rumanía para que nuestras culturas latinas, ¿no? Somos hermanos. Sí. No sé, se conoce, tenemos se que, conocen, que claro. Hacer cosas y conocer muy bien nuestra gastronomía, nuestro turismo, o sea, todo. Pues todo, estás muy todo. Bienvenido como siempre. Gracias de corazón. ¿Cuánto tiempo llevas en México? Bueno, esta es la tercera vez que vengo. La primera vez vine aquí a grabar un disco de mariachi. La segunda vez vine a hacer una colaboración con la gran actriz Laura Zapata, que bueno, hemos hecho un intercambio cultural, México-Rumanía, o sea, todo un exitazo para que veas. ¿Y la tercera? Y la no me dejes con ahora, la ahora, ahora estoy aquí. Ah, muy bien. A pasar la Navidad con los mexicanos, a convivir un poco, a y ver a qué comer. Es. Tradicional comida siempre, mexicana. Oye, la mejor comida del mundo. La verdad, ningún, sí. Por eso es considerada patrimonio cultural de por la humanidad. Que sí. Y bueno, hoy vamos a hacer un bacalao porque ya se acerca la Navidad y por supuesto en tu mesa no puede faltar. Aquí te voy a dejar toda la receta para que no te preocupes por las cantidades y también te las compartimos en todas las plataformas del Heraldo Media Group. Radu, ¿te gusta cocinar? Sí, mucho. Ah, bueno, pues qué bueno porque pues te hoy ayudo, tú ¿eh? Vas a cocinar. ¿Qué te parece? Tú me dices y yo lo hago. Yo te voy a ir diciendo. Sí, mira, sí. Vamos a poner una buena cantidad de aceite de oliva en la olla. Sí, la ponemos. Ajá. Porque vamos a empezar a hacer un sofrito. Y mientras esto pasa, yo te voy a explicar cómo es que se desala el bacalao. Entonces, te voy a poner primeramente la cebolla para que, por favor, la agregues. Sí, sí, sí. Cebolla de a poquito, y de ajo. A poquito, ¿no? Todo lo puedes agregar. Fíjate bien. Tú sabes que el bacalao lo vas a encontrar ya en muchas tiendas, lo vas a encontrar bien salado y entonces es importante saberlo desalar para que podamos tener el sabor pleno de un delicioso pescado como es el bacalao. Entonces, como mi abuela lo hacía, es que poníamos una cacerola o una olla muy grande con agua y ahí lo dejábamos por toda una noche. Wow. Al día siguiente vuelves a cambiar el agua y en la noche la vuelves a cambiar. Entonces vas a hacer un cambio de tres aguas para que no quede absolutamente nada salado. Perfecto. ¿Te parece Esa bien? Es la mexicana, porque yo comí bacalao en España. Ajá. Dicen que es el pescado favorito de Julio Iglesias, ¿no? Además tiene un Le tema. Le encanta. Entonces ahora lo voy a probar a la mexicana, ¿no? Como debe ser, ¿eh? Oye, ¿y qué te trajo por estos lugares tan bonitos de México? ¿Cómo fue que decidiste? Fíjate pues empezar que a hablar español, empezar a cantar cumbia. Soy, soy rumano de nacimiento, pero de corazón soy latinoamericano. Uno nace artista, yo nací artista. Si no hubiera cantado, si no hubiera, qué sé yo, actuado, tal vez hubiera cocinado, porque esto también es un arte. Sí. No todos podemos cocinar. Y bueno, me enamoré de México. Sí. Así fue como aprendí el español. Viendo muchos programas de México, muchas telenovelas. ¿Pero por qué volteaste a ver a México? ¿Sabes tú estando en Rumanía, ¿por qué no volteaste a ver Brasil o Venezuela? Me encanta o Perú. La ranchera, ¿viste? Uh-huh. Me encanta la música vernácula. Entonces, me encanta usar el traje de charro con orgullo. No pienso disfrazarme de mexicano. Soy un rumano ¿Sí? que canta música mexicana. Sí. Y lo hago con orgullo y siempre los mexicanos me apoyan. Claro, siempre me dicen, los mexicanos ¿cómo somos llevarlo? Los más apapachadores. Sí, nadie me critica. Yo digo, sí, no, pero yo necesito las críticas para llevarlo bien. Porque de hecho, al principio yo lo hice como sentía, cantaba, no sé qué, pero cuando me di cuenta de que
Ay, me invitan las embajadas, ¿no? Me convertí en la imagen de un importantísimo restaurante mexicano en Bucarest, el mejor. Uh-huh. Allá llegan las estrellas. Entonces hay que prepararme. Claro. Fíjate que estos días voy a ver a Patty Reyes Espíndola, la actriz, voy a verla en su escuela. Un poco de dicción, ¿no? Porque yo quiero... O sea, ¿vienes cuánto tiempo a quedarte aquí en México? Ay, bueno, creo que 2 semanas. Oh, pero vuelvo. Pero vuelves. Gracias a la gente de la migración por dejarme pasar. Muy lindo. Oye, Radu, ¿y cómo empezó tu carrera musical? Empecé a cantar cumbia. Fíjate que yo hice un tema en español, latino, pop, y un colombiano que está haciendo Bailando por un Sueño en Rumanía, es muy famoso. Él me dijo, cuando me vio, dijo, tú tienes que cantar cumbia. Te hablo de los 2000, el año 2000, no teníamos internet, acceso. Yo le digo, ¿pero qué es la cumbia? Y me dio un CD, un disco. Ajá. Y entonces, yo escuchando, dije, sí, este es el género que me gusta, pero no sabía que se llama cumbia. Pensé que se llama, que es otro tipo de salsa. Sí. Y bueno, empecé a buscar los mejores músicos rumanos de Eurovisión para que me lo hicieran, ¿no? Y así fue como empecé a cantar cumbia. Y oye, ahora... ¿se te hizo difícil aprender a hablar español? No tanto, porque rumano es un idioma latina, ¿no? Uh-huh. Como italiano o portugués, entonces no es difícil para ¿Cómo mí. ¿Cómo empezaste Pero a hablar español? Pero te digo que es más difícil hablar el español de Madrid, por ejemplo, con el... Ah, sí, porque hablan con la G y la Z. Ah, sí, no lo puedo hacer, no me sale. Pero el latinoamericano, como que hay. En México, si me quedo 2-3 semanas más, voy a hablar como los mexicanos totalmente. Pero lo que pasa es que estuve en Argentina y como que se me... Claro, se te claro, mezcla. Porque tienen otro tipo como de expresiones, porque aparte, pues bueno, o sea, cada quien tiene sus ademanes, sus expresiones, sí, su manera de decir ciertas todo, cosas. O sea, ¡ay, qué padre! Sí, mira qué rico se te está haciendo el sofrito. Aquí tenemos le ponemos un cebolla. Poco, un poco más de aceite, ¿te parece? No, mira, ¿no? Le vas a poner el puré de tomate. Ah, perfecto. Tenemos Quilla. La cebolla, el ajo, pimiento con aceite de oliva, pimentón, y ahora le vamos a poner puré de tomate. Perfecto. De esta manera estamos haciendo un sofrito que va a tener mucho sabor, a la cual de una vez le voy a agregar sal y pimienta para ir empezando a sacar los mejores sabores. Claro. Bueno, y entonces estando en Rumanía dijiste voy a aprender a hablar español. Sí, pero fíjate que la mayoría de los rumanos hablamos español. ¿Y eso por qué? Porque son latinos. Sí, de descendencia. Es como, sí, rumano y español. Te voy a decir algo. A ver, dime unas palabras en rumano se parezcan a algo en español. Ah, buenos días, ¿no? A ver, vuélvelo a decir. Buenas diva. Perfecto. Y eso significa buenos días. Ah, pues como que cuando no oyes bien, como que el sordo no oye, pero bien que compone. Pero sí. ¿Has oído esa expresión? Si tú me dices en la mañana con un café buenos días, yo te voy a decir, ah, pues me dijo buenos días. Ahora, en rumano. Ahora con el frío en Europa te digo muero de frío. Sí. No, me va a encantar poder aprender a hablar rumano porque literalmente sí es como el que no oye bien, compone. Sí. Muero de frío. Nos vemos mañana. ¿Te parece? Me parece que sí, tienes razón y que no es tan difícil aprender rumano. No es tan difícil. Bueno, ¿y qué cosas se comen en estas festividades allá en Rumanía? Allá en Rumanía de... ¿Qué es lo tradicional para las Navidades? Para las Navidades y las bodas, estamos... lo pongo, sí, todo. Por favor, todo, son aceitunas, alcaparras, vamos a poner también. Mira, hacemos sarmales, que son... repollo lleno de carne. Ok, de carne cocinado, de cerdo, de res, de qué. O sea, mezclado o puedes poner lo que quieras. De la carne cerdo que quieras. Sería lo ideal porque es el mejor. Pero bueno, hasta vegetales, ¿no? Porque hay gente que no come carne, tú sabes. Es de moda no comer carne, pero yo digo que bueno, la vida es corta, ¿no? Ah, yo sí como de todo. Y bueno, y se cocinan en vino blanco o puedes ponerle, se hiervan y después en el horno para que queden así como... Suaves y tiernas. Sí. Sí, ¿y qué más? O con la carne ahumada le puedes poner. Para, depende de la zona. En Transilvania, donde es Drácula, por ejemplo, son grandes y con carne ahumada. Ok. ¿Y de postre?
Ay, de postre tenemos papanache. Por cierto, es el postre favorito de Laura Zapata. Le encantaron. Sí, y a ver, son así grandes, ese postre. Son así como donuts. ¿Cómo se dice en español? Pero lo puedes seguir moviendo porque sí, no quiero sí, que nos quemen, por favor, A ver, nos quemamos. Bacalao, ¿qué vamos a hacer para son la fiesta como de donuts, Navidad? Como donuts, pero tienen ahí queso dulce y, bueno, y le pones mermelada hecha en casa, ¿viste? Uy. De cereza, de frutas del bosque, lo que te gusta. Y con crema. Es un millón de calorías. Oh, sí. Oye, ¿y a cuántos grados están en esta temporada por allá? Pues por allá. Me suena que hace frío. Creo que son 10 grados o algo así. Sí, sí, sí. Ahí en el invierno. ¿De donde tú vives, neva? Sí, puede nevar, pero no es normal. En los últimos años ya como que no. No sé por qué. Mira qué rico me quedó. Wow, qué rico el bacalao. Sí. Completamente desalado. Obviamente hay que tomarnos de a poquito, el tiempo de quitarle todas las espinas, porque lo más rico del mundo es que te puedas comer el bocado y que no se te vaya a atravesar la espina en la garganta, sino que lo puedas disfrutar y saborear enormemente. Muy mediterráneo con las olivas y todo eso. Voy a agregar de una vez hojitas de laurel para perfumar. Perfecto. Esto lo usamos en todo en Rumanía. Esto es... Y el ajo. ¿Típico? El ajo en todo y esto sí. ¿Y el coriander se dice? Coriandre es el cilantro. Cilantro, perfecto, el cilantro. Mira, sí se parece, ¿eh? Se me va a hacer fácil. Le vamos a poner un poquito de más aceite de oliva para que... Sí, sí, nuestro, para más salsita y además es... Para que nuestro bacalao no es muy se nos sano. Vaya a secar y para que vaya sofriéndose muy lentamente. Ahorita voy a probar de poco a poco para ir viendo cómo vamos con la parte del sazón. Tantito, tantito. Oye, platícanos de Puro Amor. Ay, Puro Amor. Fíjate, ¿qué es Puro Amor? Fue mi éxito internacional, Puro Amor a los latinos. Es un tema que habla de amor. Yo como artista pienso que es muy importante el mensaje que llevamos hacia la sociedad y tenemos que ser responsables como figuras públicas. Claro. Educarlos, ¿no? Es importante cada acto artístico que hacemos. Claro. No todo lo que es música es arte hoy en día, lamentablemente, ¿no? Con los textos que tienen y no. Sí. Y si puedo hacer algo, pues lo hago de la mejor manera, con la mejor intención, porque claro. Dios me ha dado un don y compartirlo con ustedes. Entonces, Puro Amor fue un disco trabajado con los productores de Gloria Estefan en Argentina, con Tony Cortés, que es el más grande trompetista que tienen en Latinoamérica. Trabajaba con, ¿cómo se llama? Celia Cruz. Fíjate tú qué estilazo, porque me dijo, tú, como eres humano, no vas a ser un cantante más de cumbia, sino vas a ser un estilo. Claro. Y dijo, sí, exactamente. Y se puso de super moda ahí en Rumanía. Toda sí, tu en música. Italia, fíjate los italianos cantando y bailando cumbia en español. Qué increíble, no lo podía creer. Maravilloso. Wow. Maravilloso, sí. ¿Cuánto tiempo llevas de trayectoria, Radu? Ay, empecé a los 12 años, creo que 12, ahora tengo 37. O sea, veintitantos. Sí, sí. No digas la edad, hombre, no digas. Bueno. A ver, voy a probar un poquito para ver cómo pruébalo. Va la sazón. Antes de que tú lo pruebes. Sí, sí, sí. Oye, ¿y nos puedes cantar un cachito de Puro Amor? Ay, qué bueno. Me encantaría oírte. Amor de verdad y felicidad, a Dios yo le pedí un sueño para mí. Mi pobre corazón espera una ilusión, sueños de pasión, a Dios yo le pedí Puro Amor. ¡Bravo! Gracias, qué bonito. Ay, me encantó. Gracias. No, Puro Amor. O sea, qué bonito. ¿Qué puede ser más bonito? No, tengo una trilogía de amor en el disco. Empiezo con Puro Amor, el amor ideal que todos deseamos, sí. Cada ser humano. Después, con Tanto Amor, cuando ya lo tienes y lo disfrutas más de lo que soñaste, ¿no? Es bonito. Sí. Y Sin Tu Amor, fíjate, cuando lo pierdas, lo aprecias más. Es una balada. Lo que dicen que... Novelera, así de corazón. Sí, ya ves que aquí en México hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Sí. Y sí es cierto, ¿eh? Es verdad, qué pena, ¿no? Pero esa es la vida. Aprendemos. Mira que va muy bien, pero le falta un poquito de sal. Le vamos a poner ya de una vez los chiles güeros. Sí. ¿Te gusta el picante? Sí. ¿Y eres bueno? No me deja el estómago, pero sí me gusta. Así como...
¿Cuál es tu platillo mexicano favorito? Fíjate que la barbacoa. Pero, ¿sabes? Comí la mejor barbacoa, la que a mí más me gustó en Hidalgo, donde grabé un videoclip allá. Y bueno, me han preparado una barbacoa riquísima. Espectacular. Ay, qué rico. La mejor cosa que yo comí en mi vida. ¿De verdad? Sí, de verdad. Sí, sí. A ver, le voy a subir un poquito a la intensidad del calor para que se siga cocinando rico. Ay. Oye, y para el recalentado del día 25, comerte una torta de bacalao. Y no sabes, pero siempre dicen, ¿por qué es tan rico el recalentado? ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes qué es el recalentado? No. Bueno, tú pasas la Navidad del 24 y al día siguiente, en México, que amamos estar en la pachanga, la familia y demás, dicen, pues vénganse al recalentado, porque a todos nos sobra. Ah, eso es recalentado, sí, sí, lo sabía, sí, pero no sabía... Y entonces, de esa manera, pues ya, obviamente, se va a acabar toda la comida que sobró, que y es de calentado, pierna, no sé qué, wow. Claro, pero es que el recalentado, ¿sabes por qué es muy bueno? Es más bueno después Claro, porque todos los sabores se concentran más. Sí, qué rico, lo hacen. Esto pasa en tu mañana en las bodas. ¿Hace recalentado? Recalentado el segundo día. Sí, sí. Después de la borrachera. O sea, le tiran a los banqueteros. Tres días una, fíjate que son tres días una boda. Qué maravilla. Qué maravilla. Sí. Oye, ¿y con quién te gustaría aquí en México hacer alguna colaboración? Ay, hice con Laura Zapata y estoy muy contento, gracias a Dios por eso. Bueno, pero ya lo hiciste con Laura Zapata. Pero me más artistas. Ay, son muy buenos. ¿Con quién te gustaría? Me hubiera gustado hacer con Vicente Fernández. Wow. Ahora con Alejandro, obvio. Sí. Y también con el hijo de Alejandro. Ah. Con Ana Gabriel, que es una ídola. Para mí siempre escucho. La canción de la luna es como en mi playlist. Es wow. Y quién como tú. Y, o sea, ajá. Y también con Ana Bárbara, con Mariana Seguandia. No, con Los Ángeles Azules. Yo creo que vente a México, ya múdate, porque pues quieres hacer tantas colaboraciones. Con Thalía, ¿no? ¿Cómo no? Con Thalía, ¿quién no cantaría con Thalía? No, pues claro. Sí. Oye, está muy, pero muy rico. Le voy a poner también ya un poquito de perejil. Y ahora ya... Ay, el perejil, qué maravilla, sí. ¿Se te antoja? Sí, me encanta, sí. Pues claro. Todos queremos al final probar. Lo pones para que no se... Sí. Para que no se marchite tanto y para que le siga dando sabor. ¿Y este qué es? Estas son las almendras. Ah, almendras. Ah, perfecto. A ver, tú qué ingredientes llevamos. Ahora te digo, las almendras. Las almendras. Almendras, así. Bueno, mucho ajo, ya lo vi. La cebolla. La cebolla y el ajo cocinado juntos. Sí. El chili, ¿no? Hicimos el sofrito, le pusimos el pimentón. Ajá. El pimiento. Ajá. El bacalao, aceite de oliva, sal, pimienta, ¿qué más? Papitas. Los chiles güeros. Ve qué fácil receta, pero lo que sí es que hay que tener mucha paciencia y alcaparras. De estarle quitando las espinas, de estar desalando de un día para otro. Sí. Pero bueno, todos nos esmeramos muchísimo en hacer una deliciosa cena o comida de Navidad. Sí, vale la pena. Vale qué muchísimo rico. La pena. ¿No? Oye, ¿y qué es lo que más te llama la atención de todo el arte en México? ¿De todo el arte? Porque tú eres un arte. O sea, a ti tu música y tu cantada es arte, la cocina es arte. ¿Qué más México te enamoró de México? Todo es arte en México, no sé qué decirte. Yo canto, sí, actúo. Pero me gusta me gustan los trajes, cómo se hace. Los trajes típicos. Claro, todo lo típico, ¿no? Hecho a la mano. Eso es maravilloso y qué bonito que guardan las tradiciones. Por supuesto, maravilloso eso. Aprecio. Impresionante de mi México lindo y querido. Y también la pintura, por ejemplo, la pintura de Frida Kahlo, pues es wow. Sí. Increíble. No, es que México tiene. ¿Qué lugares has visitado de México? De México estuve en su casa, en la casa de Frida. No, de me refiero de ciudades, de playas. Estuve en Acapulco, gracias a Dios. Yo tenía que ir ahorita, pero en un hotel de ahí, pero todo está destrozado. Yo entonces voy a visitar Veracruz.
Muy bien. Porque muy bien. Es muy como que típico y tengo que... Y le mandamos en estas fechas, bueno, todo el amor, toda la fortaleza a todos nuestros amigos de Guerrero. De verdad, que Dios nos bendiga mucho. Sí. Y que en estas fechas... Tengo muchos amigos ahí y Dios esté con ustedes. Que Dios esté con ustedes. Tuve mucho éxito en Guerrero. Uh-huh. Canté ahí, qué maravilloso. Uh-huh. En Taxco, Taxco me encantó. Uh-huh. Taxco es como, wow, no sé, como en Grecia, como algo increíble, histórico. Obviamente compraste cosas de plata, ¿no? Sí, obvio, sí. Tengo, oye, ¿sabes que mi cuarto, mi recámara de Rumanía, de mi casa, uh-huh. es mexicana completamente? ¡Ay, qué tiene bonito! Tiene pinturas de Frida, tiene la carpeta mexicana, o sea, todo es mexicano ahí en mi cuartito. ¡Qué bonito! La Virgen de Guadalupe que siempre me guía. Yo estoy, le estoy... Fuiste ya a la todo, basílica. Sí, estuve el primer año, todo lo que le pedí me cumplió, de veras te lo digo, ¿no? O sea, wow. Aquí en México somos 100% guadalupanos, así es que yo sí. ¿Qué te puedo decir? Oye, cuando tienes tiempo libre, que me imagino que con tus éxitos pues no tienes mucho, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué hobbies tienes? Pues no voy al gimnasio, pero me gusta nadar. Uh-huh. Me gusta mucho, o sea, ver películas. Me encantan las animaciones, me relajo viendo una película Disney, por ejemplo. Uh-huh. Me relaja y me pone feliz. Me encanta salir a comer, te digo, me encanta probar cosas nuevas, restaurantes, me encanta disfrutar, me encanta pasear, me encanta conocer lugares nuevos, gente nueva, maravillosa, me encanta llenarme de buena energía, porque al final eso somos, ¿no? Claro. Y te digo que yo colecto o colecciono, ¿cómo se dice? ¿Colecciona? Colecciono momentos, no cosas, las cosas se van. Pues es que es lo que te llevas de la vida, tus buenos momentos, lo bailado, lo cantado y lo tomado, como bien dicen, pues nadie te lo va a quitar. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pues creo que nos falta ahora poner bien bonito y bien guapo nuestro bacalao. Voy a rebanar un poco de baguette, porque acompañar o hacerte una torta de bacalao es una verdadera chulada. Wow. Esta baguette es de masa madre, así que me encanta. Sí, y qué también rico. Lo puedes hacer tipo torta. Así. Ajá, perfecto. Vamos a hacértela porque ya te la platiqué demasiado y me vas a decir, ¿y dónde quedó la torta? Y también, bueno, pues para acompañar puedes poner pequeñas rebanaditas. Si lo metes al horno con un poquito de ajo, aceite de oliva, pues también te queda súper rico. Este es un queso, ¿no? Este es un pan que está relleno con queso. ¿Con queso, uh-huh. el queso de Oaxaca? Queso crema. Ajá, ajá, uh-huh. perfecto, ok. Ok, y para hacer la torta, pues nada más la partimos en dos. Bueno, ay, se ve rico ya. Ya te dio hambre a estas sí. horas de la mañana. No, pues en México claro. como siempre como en México. Delicioso, sí, ¿no? Siempre y siempre. Y es que en cada región hay una comida, sí. que si la parte de Yucatán, de Mérida, de Veracruz. Sí, las salsas, qué maravilla. Sí, toda la comida de México. La oaxaqueña, ¿ya fuiste a Oaxaca? No, pero tengo Uy, que Uy, tienes que a Oaxaca, ir. A Puerto Escondido. Sé que de Oaxaca fue la leyenda de la Llorona, ¿no? Así de es. Oaxaca y los trajes de ahí, me encanta. México, como México, perdóname. No hay dos. O sea, yo sé México, que tú amas Rumanía, pero como México no hay dos, mi querido. Exactamente. Sí. Bueno, pues entonces te voy a hacer aquí una tortita. Dale. Para no dejarte con el antojo. Así, literal, así, vas a ver lo que es, te vas a ver a gloria. ¡Wow! ¡Qué rico! Fíjate tú, Te va a encantar. Le vamos a poner aquí su tapita. Y bueno, me voy a quedar aquí emplatando, poniendo bien guapo aquí. Este bacalao y por supuesto, pues él. Wow. Empezando a probar, porque ya que te lo sirva ya como bien que y no todo, puedo hablar, ¿viste? Ya está salivando. Mm. Nosotros vamos a un pequeño corte y al regresar te damos los mejores tips para que luzcas el mejor outfit en la cena de Navidad. No te lo pierdas al estilo de Paulina Bascal. Ya volvemos. ¿Qué te parece nuestro bacalao, Radu? Ay, qué rico, ya como que no puedo hablar, ¿no? Tengo que probármelo. Bueno, ya te di la probadita, pero ahora sí ya te lo voy a servir aquí del platón principal. Uy, qué para rico. Ti. Oye. Chiles güeros, pimiento, un poquito más de perejil, tiene sus aceitunas, bueno,
¿Qué más podemos decir? De todo, tiene amor, tienes de todo, bueno, ¿no? Bueno, pues es que si no cocinas con amor, pues sí, no te sabe igual. Oye, gracias por haber venido. No, gracias de corazón por compartir esto conmigo. Siempre México es tu casa. Wow, gracias, sí. Así que bueno, pues vamos a deleitar a Radu con todo este bacalao que él me ayudó a preparar. Cocina muy bien porque le quedó muy rico. Y mientras disfrutamos de este bacalao, bueno, pues yo te invito a que vayas a recorrer el tianguis navideño de la Río Blanco a través del reportaje que nuestro querido Toñito Anistro nos preparó. Vamos a verlo. Es, sin exagerar, el mercado navideño más grande de la capital. Más de 500 locales comerciales y hablamos de variedad, tanta como su gama de colores en árboles, morados, blancos, rojos, rosas, azules. Por ejemplo, el rojo, ¿se ha venido gente a comprarlo? Bueno, es muy raro que compren, pero la verdad hay clientes que sí se han llevado 2, 3, 4 arbolitos en rojo. Pero sí, se vende muy bien ese también. Oye, y platícame los precios, ¿de cuánto los podemos encontrar? Bueno, normalmente ahorita estando a precio de 7, 8 pies, te vale 1,800 a 2,000 pesos. Es el mercado Río Blanco de la Gustavo Amadero. Todo lo vende en grande y en abundancia, como las luces. Son más de 200 modelos. Sí, más de 200 modelos. Digo, hay una gran variedad de, entre colores, cascadas, no sé, para adornar casas, nacimientos. Aceptan tarjeta, transferencia, efectivo, el caso es que el que visite se vaya con algo. El horario tampoco es impedimento, se van hasta la 1 de la mañana. Regalos, sí, faltan mis regalos para mis niñas. De todo, pero felices. Felices, y todos completitos, gracias a Dios. Coronas de Adviento, velas para pedir posada, nacimientos, cajas de regalo, moños y, por supuesto, los regalos. Aquí pues, encontrarás un extenso surtido en suéter navideño, como de Mickey. Tenemos el tradicional de muñeco de nieve, patín, reno y también rojo, verde, los colores navideños que son muy usuales en esta temporada. Hay pasillos de juguetes, accesorios o ropa y todo para hacer ponche. Caña, lo que es la guayaba, no sé, tamarindo, hasta inclusive Jamaica tenemos aquí para preparación de ahí. Y hasta piñatas, ¿no? También piñatas, tienes. Piñatas también, todas hechas, elaboradas aquí con artesanos mexicanos. Ahora, que si se prefiere comprarlo, hay individuales y por litro. Bueno, pues nosotros vendemos ponche, arroz con leche, de lo de la temporada para el frío. Vendemos también elotes y esquites. Postres, por si la comprada también da hambre. Es lo tradicional, al venir al mercado Río Blanco. Sí. ¿Cómo que, oiga, platíquenos qué tiene? Tenemos gelatinas de nuez, de piñón, tenemos gelatina de queso. Si aún no hay nacimiento en casa, en el mercado de la Río Blanco hay de todas formas, tamaños y materiales. Como son los Reyes Magos, el Niño Dios, el portal, pocitos, lagos, cascadas. Oiga, a mí me llama la atención que ahí están explicando cada uno, ¿no? Hay de diferentes formas, tamaños, materiales. Material, así es, tenemos yeso cerámico, de barro, de plástico. La romería de Río Blanco se encuentra justo en la calle del mismo mercado que lleva su nombre, en la Gustavo Amadero. Échate una vuelta y apoya al comercio local. Seguramente saldrás con algo. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Ay, Toñito, muchísimas gracias por este recorrido por el tianguis navideño de la Río Blanco, porque está increíble. Y hablando de Navidad, ¿ya tienes tu outfit para este domingo? Si aún no sabes qué te vas a poner, bueno, pues no te preocupes, porque la fashion stylist Molen Antolín nos da los mejores tips. Muy bienvenida, Molen. Muchas gracias, Paulina, por invitarme. Y bueno, te voy a dar unas tendencias más o menos de lo que podemos usar. Ok. Vamos a usar muchos brillos. O sea, yo estoy recomendando usar brillos. Van a ver muchas lentejuelas. Traigo este look que trae un pantalón. Este es como un otoño-invierno. O sea, ¿nos va a funcionar también para Año Nuevo? Nos puede usar también para Año Nuevo, así que si compran, vale la pena para dos. Ok. La falda y el pantalón. Sí. Y bueno, esta es la propuesta, si lo quieren estilear con unos estiletos, unos zapatos altos, unos tacones. Ahora, ¿por qué algunas personas usan falda, cortita, minifalda, y otras personas largas? ¿En qué momento sabemos cuándo tenemos que ponernos vestido largo, vestido corto?
Bueno, vestido largo, o sea, obviamente hay un protocolo, una etiqueta para usar vestido largo. Si dice en el código vestimenta que tienes que llevar vestido largo, pues hay que llevar el vestido largo. Okay. Todo depende del dress code. Pero obviamente los mexicanos somos muy abiertos y podemos... Sí, digo, a mí me ha tocado ir a cenas de Navidad en donde se ponen el suéter literal bordado y tejido por la abuelita con motivos navideños. Eso, dinos la verdad. Yo la verdad no estoy a favor de eso. O sea, yo siento que los ugly sweaters, los suéteres feos, solo hay que usarlos el 18 de diciembre, que es su día. Son horribles. O sea, Navidad es para salir con brillo, para salir elegante. Vamos de festejo, vamos a celebrar un día que solamente pasa una vez al año y que... claramente, pues es la llegada de Dios, ¿no? Así es. Y no, me encanta que todo tiene brillos. Yo soy shiny. Amo todo lo de los brillos. Te quedan los brillos y con tu diadema. Me encantan. Viene mucha falda plisada, faldas largas. ¿Y este tipo de faldas favorece? Depende. O sea, bueno, para ti que tú eres muy delgadita, sí, pero obviamente para las personas que... que no son más llenitas, no, porque las hace ver más... gorditas. Más gorditas, y a veces el brillo puede hacer que te veas que también más gordita. Claro. Por ejemplo, esto te queda perfecto, este pero... está precioso también. No todos tenemos tu cuerpo. Tenemos que... no, pero bueno, siempre hay que ver también qué nos favorece y decir, ah, bueno... pues uno más larguito para las señoras. Pero que a lo sí, mejor arréglense, traten de estar guapas. Sí. Otra de las tendencias son estas faldas tipo bailarina de ballet, como con tul, que les podemos poner unas botas largas, yo tengo botas largas, o unos tacones, y se ven preciosas. Y por ejemplo, arriba, ¿qué le pondrías a esta falda? Yo le pondría una, pues una blusa satinada, o puede ser un turtleneck, ahorita no traje, pero también puede ir con este suéter. Ah, se ve precioso. Lo levanta muchísimo. Claro. Ahora, en la Ciudad de México, la verdad es que a últimas fechas se han venido los fríos y de pronto nos puede dar mucho frío. Entonces, ¿qué le pondrías adicional a este tipo de blusa? Como para llegar a la cena o a la salida, ¿no? Totalmente. Puede ser un jersey, una jacket o una chamarra de cuero que le das un toque más rockero. Ok. Todo depende a dónde vayas. Claro, claro. Y dime algo, ¿qué tanto se utiliza ahora las pieles o los... las pieles, ya sabes, las pieles preciosas o lo que es la imitación, porque claramente ya la gente no queremos usarlo, ¿no? ¿Está en tendencia para este invierno? Sigue en tendencia, pero los que estamos a favor de no al maltrato animal, no lo usamos. Usamos más cosas, pues, artificiales. La imitación. La imitación. Pero sí está en tendencia. Sí está en tendencia. Muy bien. Ahora veo a este pata de gallo. Sí, ese traje también está en tendencia, como el que traigo yo. Bueno, este es como un smoking, un tuxedo. Sí, que viene con su falda. Pero te puedes comprar el pantalón, porque sabes que a mí lo que me encanta es poder comprar prendas que tú puedas jugar con ellas y que no tengan solamente un día de vida. Que tú dices, ah, bueno, me pongo la falda con unas botas y una de cuello de tortuga y puedo ir a una cena, pero si me pongo a lo mejor con el pantalón de satín. O uno de cuero. ¿No? O uno de cuero, claro. Increíble, unos shorts. Claro. Hasta, bueno, si vamos a hacer algo divertido, podemos hacer match de las texturas. ¿En qué de plano no dices estoy de acuerdo para esta temporada de Navidad? En los suéteres navideños no estoy de acuerdo, no me parece, y también las pieles, demasiado no, siempre lo menos es más. Ok, ¿colores que ahorita no estén en tendencia? Pues los colores, los fosforescentes, no están en tendencia para Navidad, viene mucho metalizado, pero los colores de siempre, el rojo, el negro, el azul marino, el blanco. Oye, es muy buena idea que se hagan sus ¿cómo se dice? Su colorimetría, ¿no? Porque eso hace que de pronto a lo mejor tú piensas que un color se te ve increíble y te mata por completo, ¿no? Te ves como cansada y demás. O cuando tú tienes un color que sabes que te va muy bien, pues te resalta, ¿no? Siempre los accesorios. Los accesorios puedes usar muchísimo. Me encanta. Las diademas vienen también. Viene muchísimo brillo, mucha lentejuela. Sí. Pueden usar muchas cosas. O sea, es Navidad y vale la pena... brillar. Brillar. Ay, sí. Brillar. Ay, gracias, Molen. Pues nos encanta que nos hayas traído toda esta ropa, está preciosa. Y bueno, no, sí, pues ¿algo más que quieras decir? Pues muchas gracias y espero verlos guapos en Navidad y felices fiestas. 100%. Mándenos sus looks a través de las redes sociales de GastroLab, por favor. Y nosotros es tiempo de hacer una muy breve pausa y al regresar te enseñaré a hacer una rica capirotada con crema de rompope. Ya lo sabes, al estilo de Paulina Vasca. Pues
Pues no sé si has probado la capirotada y sobre todo con crema de rompope, que es el toque especial que yo le doy. No saben lo que se están perdiendo, así es que por eso hoy les comparto esta delicia de receta. Lo primero que vamos a hacer es preparar un jarabe a base de agua, piloncillo, que yo te recomiendo que lo compres ya ralladito o si no, el cono chiquito para que no te cueste tanto trabajo de que se desbarate. Prendo el calor y pongo aquí todo mi piloncillo. El piloncillo, bueno, hay que recordar que es la parte primera que sale de la caña de azúcar y tiene un sabor muy particular, muy acaramelado, y la verdad es que los mexicanos amamos este sabor. Entonces, al combinar con el bolillo, el pan, la baguette, lo que tengas que ya tenga varios días, y ponerle esta mielecita, que por supuesto vamos a aromatizar con canela, con clavo de olor, y le vamos a poner queso cotija. Ya sé que se oye medio raro, pero esa combinación de verdad es espectacular. Entonces, canela, clavos de olor. Una vez que se funde el piloncillo, vamos a esperar a que hierva para darle esta textura de miel, mucho más concentrado. Y déjame decirte que además esta miel queda ideal para los buñuelos. Así que te estoy dando dos recetas en una. Por otro lado, mientras aquí se nos reduce, ¿qué te parece que te muestro cómo preparar la crema de rompope? Que claramente te va a servir para acompañar la capirotada, pero también para cualquier postre le viene súper bien. Leche, crema, yemas, rompope y azúcar. Vamos a preparar como si fuera una crema inglesa. Prendo fuegos, agrego los líquidos yemas, azúcar y el rompope, aunque es un licor que a mí me daban de chiquita en las navidades y es ligerito, bueno, no se lo ponemos hasta el final. ¿Por qué? Porque si no, todo el alcohol se va a evaporar y vamos a perder ese sabor que queremos literalmente a rompope. Entonces aquí, fíjate, mezclas muy bien las yemas con el azúcar. No voy a esperar a que hierva la leche con la crema, no es necesario porque no estoy haciendo ninguna infusión. Si yo pusiera vainilla, si pusiera cualquier otra cosa para darle sabor, entonces sí, dejaría que se infusionara, pero como no le vamos a dar más que el sabor del rompope, bueno, pues antes de que me empiece a hervir, fíjate bien lo que hago. Agrego mis yemas, voy a revolver rápidamente para que no se me empiecen a hacer como si fueran huevos revueltos, y con una pala de madera, como me enseñó mi abuelita, o una miserable, voy a empezar a mover en forma de 8 para que toda la cocción sea muy pareja. Si tú te fijas y pones ojo al detalle, a la hora de que yo hago un 8 en mi olla, estoy distribuyendo el calor uniformemente. Vamos a colar y a colocar en un bowl para que cualquier pedacito que no nos encanta ver ni probar del huevo que se haya quedado ahí más cuajadito, desaparezca y tengamos una sutileza y una seda en la boca con nuestra salsita o crema de rompope. Fíjate bien, una vez de que nosotros vemos que empieza a hervir, bajamos el fuego sin dejar de mover y vamos a revisar que las yemas se hayan cocido para que no nos sepa huevo, y esto se llama punto de napa, que significa que yo voy a sacar mi palita, paso el dedo, no se junta, significa que el huevo ya está cocido. Es el momento en que voy a colar y a agregar mi rompope. Y te voy a mostrar cómo es importante colar, porque aunque tú no lo veas, fíjate cómo sí se queda un poquito
de trocitos del huevo. Una adelantada porque tú sabes muy bien que el tiempo de la tele no puede esperar. Nuestro pan, esta baguette que te puede sobrar de cualquier cena, de la posada, de todas las festividades que hoy en día tenemos por ser diciembre, bueno, pues lo vas a rebanar y lo vas a dorar en el horno. Y entonces pongo una capa de mi pan, que está durito, que está crocante, bañamos con una miel que está más adelantada y quise justamente adelantada para poderte mostrar la diferencia entre la espesura de esta miel versus la que apenas está hirviendo. Y entonces ponemos una buena cantidad para que nuestro pan se remoje y tenga todo el sabor y la dulzura del piloncillo con la canela y el clavo. Ya que tenemos esta parte, bueno, pues vamos a empezar a hacer como capas. Queso cotija, nueces, que voy a trocear un poquitito. Toscamente y recordando que los frutos secos siempre se tienen que pasar por un horno a 180 grados unos 5 minutitos para que queden bien crujientes y todos sus aceites esenciales salgan a la superficie. De esta manera vamos a lograr tener un sabor mucho más rico en cualquiera de nuestros frutos secos. Y no importa si tú vas a hacer un postre o los vas a ocupar para una ensalada o una botana. Te recomiendo que siempre, como tip, le pases los frutos secos por el horno y tú me cuentas la diferencia aquí a través de las redes sociales de GastroLab. Ponemos nueces, pasitas, cacahuates, cerezas y entonces ponemos también un poco de nuestro queso cotija que lo voy a rallar. Y yo te decía que lo voy a hacer en un refractario, pero igual tú lo puedes hacer en un vasito, en porciones más pequeñas. Y queda súper, súper bien. Te recomiendo que lo hagas con anticipación para que puedas sentir ese pan remojadito de algunos lugares, de otras partes más crocante. Y así voy a poner una segunda capa, porque aunque es un postre muy rústico, bueno, pues no deja de poder verse muy lindo, porque recuerda que de la vista, ya lo sabes, pues nace el amor. Más miel. Pasitas, ay, que amo las pasitas, me las podría comer todas en una sentada, en lugar de palomitas, pasitas. Cacahuates. Nueces. Lo que me queda de las cerezas. Y vamos a terminar con más queso cotija y por supuesto pues ponemos muy bonita nuestra salsa de rompope en una jarrita para poder acompañar esta capirotada y servirla al momento, por supuesto, ya fría. También te recomiendo que pongas un poco más de la miel para que a la gente que le guste pues le pueda agregar mucho más. Y espero que te animes a hacer esta receta. Bueno, rápidamente te quiero mostrar. Mira qué líquida está todavía esta miel para que veas en qué punto la tienes que dejar. Esta está completamente como si fuera agua y esta, pues esta ya está mucho más espesita. Disfruta muchísimo de la receta. Necesito que te animes a prepararla y bueno, pues es momento de ir con la chef Ale Hernández que nos enseña a preparar un rico puré de camote en nuestro recetario GastroLab. Vamos a verla. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro recetario. El día de hoy vamos a preparar un delicioso puré de camote que seguro va a ser el acompañante perfecto para nuestra cena de Navidad. Te voy a presentar los ingredientes. Tenemos una pieza de camote amarillo, un cuartito de cebolla blanca, un poquito de romero, cantidad al gusto de mantequilla, obviamente sal, pimienta y un poco más de aceite. Lo primero que vamos a hacer es que nuestro camote ya lavado lo vamos a pelar
Ahora le vamos a quitar estos bordes y lo vamos a cortar en trozos más pequeños. En una charola de horno con una hoja de papel aluminio vamos a poner en la base un poco de aceite de oliva. Vamos a acomodar nuestro camote, un poquito más de aceite, una muy buena cantidad de sal, en este caso vamos a usar sal de Colima, pimienta, hojitas de romero, de preferencia que no se nos vayan las ramitas porque luego esto en ocasiones amarga. Y ya para terminar, unos cubitos de mantequilla a lo largo de la charola. Ahora sí, esto lo vamos a envolver y vamos a llevar a hornear más o menos por unos 20 minutos a 180 grados. En lo que nuestro camote se hornea, vamos a empezar a hacer un sofrito muy ligero con la cebolla. Lo vamos a cortar finamente. Y una vez que ya tenemos nuestra cebolla finamente picada, vamos a empezar a caramelizar en nuestro sartén con un poquito de mantequilla y un toque de aceite de oliva. Vamos a darle ahí unos minutitos y ahorita ya estamos casi listos para terminar. Ya pasó el tiempo necesario para que nuestro camote esté suavecito. Y vean qué bonito color agarró y sobre todo la textura. Lo vamos a pasar a nuestro bowl. Aquí mismo vamos a incorporar nuestra cebolla caramelizada. Machacamos todo muy bien. Le vamos a agregar un poquito de crema ácida. Y lo vamos a regresar unos minutitos a nuestro sartén. Esperamos a que tome un poco de temperatura y estamos listos para servir. Justo antes de emplatar y con nuestro puré muy caliente, vamos a añadir un cubito de mantequilla para que todo esté mucho más brilloso. Estamos listos para servir. Y listo, amigos. Aquí podemos añadir también un poco de queso parmesano o pecorino o tipo manchego para que tenga una textura mucho más cremosa. Espero que les haya gustado y que lo preparen en casa, que nos platiquen cómo les quedó y sobre todo que pasen una muy bonita Navidad. Nos vemos en el siguiente recetario. Bye. Alita, ese puré de camote se veía wow. Muchísimas gracias por la receta. Y bueno, es momento de darnos una vueltita por las redes sociales de GastroLab y de verdad muchas gracias por escribir y por mantenerse en contacto con nosotros. Anaí López nos pregunta que si el azúcar para caramelizar puede ser mascabado. Mi sugerencia es no, porque se te va a cristalizar muy, pero muy fácil antes de lograr tu caramelo. Guille Flores nos pregunta cuál es la diferencia entre el chocolate y las chispas de chocolate. Pues realmente nada, porque los dos son chocolate. Y familia, antes de despedirnos, pues quiero desearles la mejor de las Navidades, que se les concedan absolutamente todos sus deseos, que disfruten de la familia, de los amigos y de todas las bendiciones, por favor, a lo grande. Y como siempre se los digo y se los seguiré diciendo, por favor, sigamos cocinando juntos, porque como ven, todo es así de sencillo. ¡Feliz Navidad! ¡Bye!